estar con nosotros la mañana de este viernes, viernes 15 de marzo de este 2024. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula que nos permiten saludarle en la República Mexicana. También a través de la señal de Telefórmula. Muy buenos días a todos en México, en los Estados Unidos. Gracias, muchísimas gracias. También saludos a través de nuestro canal de YouTube y para quienes, como siempre, a través de nuestras plataformas nos están siguiendo. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con información, pues hay bastante esta mañana, como siempre. A una semana del asesinato del normalista yanqui Cotán Gómez, ocurrido en Chilpancingo, Guerrero, pues anoche finalmente pues un juez federal determinó prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado doloso, ese es uno de ellos, tentativa de homicidio, en contra de los dos policías estatales entregados el miércoles a la Fiscalía de la República. El martes se va a llevar a cabo la segunda audiencia, donde se prevé que sean pues vinculados a procesos. Sobre el tercer policía, este que habría disparado, bueno, pues él aún sigue prófugo. Y por este caso, ayer se dieron a conocer las primeras renuncias, finalmente 8 días después, no sé qué hacían ahí los funcionarios, ya se fueron estos integrantes del gabinete de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado. Muchas gracias, Flor Miranda, nuestra compañera de la agencia API, por darnos esta información. Te escuchamos, muy buenos días, Flor. Buenos días, Manuel Peregrino. Buenos días al auditorio. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que recibió la renuncia del secretario general de gobierno, Luis Marcial Reynoso Núñez, y del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera. También señaló que en base a sus facultades constitucionales estaría removiendo del cargo a la fiscal Sandra Luz Valdovinos. Esto fue informado a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales. Hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante estas declaraciones de la gobernadora, la fiscal Sandra Luz Valdovinos advirtió que para retirarla del cargo deberán agotar los procedimientos constitucionales. Mediante un comunicado de prensa contestó que es respetuosa de lo dicho por la mandataria. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que para removerla del cargo deben agotar los procedimientos constitucionales y legales, los cuales le permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa. Incluso señaló que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones de la Fiscalía. Y tras esta respuesta por parte de la fiscal, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, notificó la remoción inmediata de la fiscal Sandra Luz Valdovino Salmerón y le aclaró que sí tiene la facultad para hacerla. Mediante otro comunicado de prensa se informó que con fundamento en el artículo 142, numeral 7, se establece que el fiscal general podrá ser removido por el gobernador del estado por las causas graves previstas en la Constitución. La información desde el estado de Guerrero, pues así es como están las cosas tras el asesinato del estudiante normalista. Regresamos contigo, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, Flor Miranda, allá en la agencia API desde Guerrero. Bueno, pues unas horas más tarde la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, designó a Anacleta López Vega como encargada del despacho de la Secretaría de Gobierno en sustitución del señor Marcial Reynosa. Bueno, pues ella ha sido escogida por la gobernadora para ocupar precisamente este cargo en el despacho, encargada de, antes de ser designada en este rol, López Vega se desempeñaba como subsecretaria de gobierno. Por lo pronto, pues nada más le ponen como encargada de gobierno, era la subsecretaria. En 2021, el nombre de Anacleta López Vega estuvo en la terna de Evelyn Salgado para ser titular de la Fiscalía General del Estado, una abogada entonces, una conocedora de las leyes, no está mal, entonces parece el perfil así por encima en la primera revisión. Ella fue secretaria general del Ayuntamiento de Chilpancingo durante la administración precisamente del alcalde perredista Antonio Gaspar Beltrán. También fungió como asesora del entonces Procuradora General de Justicia y como rectora de la Universidad Policial del Estado. Bueno, pues parece que una mujer con experiencia en leyes, ¿no? Eso es lo que parece. Bueno,
padres. Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 solicitaron la interlocución de la Junta de Coordinación Política del Senado para restablecer el diálogo con el presidente López Obrador. Ayer una comisión de 16 padres encabezada por el abogado Vidulfo Rosales se reunió en privado con el senador Ricardo Monreal. Bueno, Diego Pérez Méndez, precandidato a la alcaldía de Cancún, Chiapas, pues fue asesinado. Fue asesinado, le dieron de balazos, en fin. Argenis Esquipulas, nuestro compañero del grupo Fórmula en Chiapas, te escuchamos con esta información. Adelante. ¿Qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que la madrugada de ayer jueves fue localizado el cuerpo sin vida de Diego Pérez Méndez, quien fuera aspirante a la alcaldía de San Juan Cancún, Chiapas, por el partido PRI. De acuerdo con los reportes, el cuerpo del aspirante fue localizado con signos de torturas en la comunidad Yalbetén, en el municipio de San Juan Chamula. Autoridades municipales confirmaron que la víctima presentó heridas de arma de fuego, golpes y amarrados con cintas de manos y ojos, y fue localizado debajo de un puente de la comunidad. Junto al cuerpo fueron encontrados dos personas lesionadas, entre ellas una mujer, las cuales fueron ingresados a un hospital en San Cristóbal de las Casas. Al lugar de los hechos acudió el juez de paz y conciliación indígena Chamula para dar fe de los hechos. Ante esto, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, dio inicio a una carpeta de investigación con el apego de protocolos correspondientes por homicidio. El cuerpo sin vida de Diego fue llevado al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley. Cabe mencionar que Diego participaría el 14 de marzo, el año en curso, en un plebiscito en el municipio de San Juan Chamula, esto en una asamblea por parte del PRI. Recientemente han surgido revelaciones impactantes relacionadas con el aspirante hacia la presidencia municipal de San Juan Cancún. Fotografías obtenidas muestran la presencia de armamentos de alto calibre, surgiendo una posibilidad de tener conexión con grupos de la delincuencia organizada. La Fiscalía de Justicia Indígena dará continuidad a las investigaciones correspondientes. Desde el estado de Chiapas informó Argenis Esquipulas. Gracias, Argenis, muy buenos días. Bueno, en el día 14 de las campañas, 73, son 73 los candidatos que han solicitado protección de acuerdo con Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE. Andrea Meraz, venga toda la información. Hola, Andrea. Manuel, buenos días. Ya son 73 candidaturas las que han pedido protección por este tema de la inseguridad en el país. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. En entrevista, la consejera presidente Guadalupe Tadei asegura que están atendiendo justamente este tema de la seguridad en coordinación con instancias a nivel federal y estatal. Este es un tema que nos preocupa a todos y cada uno de los mexicanos, pero hay que atenderlo y atenderlo con el foco de atención que se merece. Es decir, hay que garantizarle a nuestro país que vamos a tener unas elecciones como siempre, con todas las mesas directivas de casilla instaladas, con todo el material distribuido, con una boleta para cada mexicano en la parte que le toca votar de las diferentes posiciones que están en la contienda, y en paz, porque en aquellos lugares en donde vamos, vemos que hay algún problema, alguna dificultad, lo estamos atendiendo. La presidenta del INE aclaró que en estos momentos el instituto no está trabajando con un atlas de riesgo porque no le corresponde justamente a este órgano electoral. Sin embargo, en las mesas de seguridad, el INE aporta sucesos del día para que estos sean tomados en cuenta. La seguridad en el proceso electoral no solamente es para candidatos, sino también para el tema de las boletas electorales y a los funcionarios del instituto y de los órganos locales. Es el reporte. Buen día. Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, rechazó que haya una violencia generalizada en el país que pueda impedir el desarrollo de las elecciones, aunque reconoció que sí hay algunas zonas inseguras en Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco. Bendito Dios, ya por algún lado tendría que empezar el reconocimiento de Claudia Sheinbaum y no decir que hay un ambiente pesimista, ¿se acuerda?, sobre el estado de inseguridad, de desgracia que viven muchísimas cientos de miles de mexicanos en comunidades en el país. En fin, Sheinbaum ayer estuvo en Yucatán, hoy en Campeche. Mire, ojo, por lo menos, porque esta declaración de Sheinbaum es bien importante, donde por lo menos reconoce que hay algunas zonas inseguras, algunas está bien, y eso está bien, porque no es todo el estado de Michoacán, parte de Michoacán.
Ay, sí, Guerrero está podrido, perdóneme la expresión. Hoy creo que Raimundo Rivapalacio, en el Economista, en el Financiero, perdóneme, ahorita voy a llegar, creo que así titula su texto el día de hoy. Ahora verá, de una vez. Sí, así lo pone. Su texto de hoy se llama, de Raimundo Rivapalacio, Guerrero está podrido. Guerrero está podrido. Bueno, ahí sí no, está muy complicado que haya alguna zona que se salve. Bueno, qué bueno que lo alcanzan a ver. Guanajuato, ni hablar. Jalisco. Digo, le faltan varias, ¿no? ¿Qué tal Veracruz? Algunas zonas de Zacatecas, sin duda, ¿no? Cinismo de Zacatecas. De Zacatecas ya vimos. Del gobierno de Zacatecas es aliado a las mujeres. Sí, cómo no. Acto seguido, las imágenes de policías en Zacatecas arrastrando mujeres el 8M. Eso se va a la historia, ¿eh? Probablemente el gobernador más desafortunado en declaraciones que hayamos tenido. Y mire que el de Veracruz era una joya, verdaderamente una joya, ¿no? Pero pues viene David Monreal y, ay, quítense porque voy pasando yo. Bueno, qué bueno que vienen estas declaraciones de Claudia Sheinbaum. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, llamó presidentito. ¿A quién? Al secretario de Marina, al almirante Rafael Ojeda, pues dijo, interviene en el proceso electoral como lo hace el presidente López Obrador. Y es que ayer el almirante retó a Xochitl a presentar pruebas de la presencia o de que la presencia de marinos en las aduanas, sobre todo en la zona fronteriza, pues no ha reducido el tráfico de armas y drogas. Ayer Xochitl, bueno, pues estuvo en la Ciudad de México, en Aguascalientes, y hoy viaja a Coahuila. Bueno, la vieja política ya está temblando y aunque se enojen, le seguiremos diciendo sus verdades de frente, advirtió Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, en un video en el que responde a las críticas que recibió por los 32 spots, uno por estado, en los que menciona políticos adversarios. Ayer Álvarez Maínez estuvo en la Ciudad de México y hoy va a estar en Michoacán. Por cierto, el senador Manuel Añorbe Baños denunció ante la Fiscalía de la República Jorge Álvarez Maínez por difamación. Esa es la presunción derechito por ese delito, discriminación y calumnias. Por los señalamientos en su contra, precisamente en ese spot que ayer platicábamos, donde Álvarez Maínez lo acusa de entregar el estado de Guerrero cuando fue alcalde, Manuel Añorbe lo entregó al crimen organizado y por eso lo demandó por difamación, por discriminación y calumnias. Directivos de TikTok respondieron a la dirigencia de Morena que esa plataforma no es para el debate electoral. Nuestra comunidad tiene otros intereses y es que la semana pasada Morena envió cartas a Facebook, a X, Instagram y TikTok para que detuvieran la guerra sucia en sus redes sociales. Ajá. Bueno, y ya vimos el estudio, ¿no?, que nos presentó Héctor Escalante esta semana, ¿se acuerda? Lo presentó hace 2 días, ¿no? ¿Quién fue el principal promotor? Podríamos decir instigador, pero no, déjeme dejarlo en promotor del hashtag narcopresidente y narcocandidata, López Obrador. Fue el presidente López Obrador el que más termina empujando este hashtag. Entonces, explíqueme, por favor, cómo viene entonces Mario Delgado, siempre lo importante, ¿verdad, Mario?, en el caso ahora de enviar estas cartas para que te respondan, pues, amigo, nosotros estamos en otras cosas, pero bueno. Sobre este asunto, precisamente, el INE desechó una queja de Morena por no aportar pruebas que acrediten que la oposición está detrás de los hashtags narcopresidente y narcocandidata. Pues ahí están los estudios, cualquier estudio, ¿no? Pueden decir y palabras y bla, ¿no? En fin, en el INE, pero pues tanto que difundió también Claudio Sheinbaum esta acusación o el levantamiento de denuncia, pero pues acompañado de ¿qué? De cero pruebas. Y las pruebas no le son buenas a ellos, ¿eh? Son adversas. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó que será la segunda semana de abril, así que es la segunda de abril, cuando determine cuáles son las 18 iniciativas que envió el presidente López Obrador. De estas, pues ¿cuáles se van entonces? ¿Cuáles se van a discutir? ¿Y cuántas cree que hay pendientes? 171 adicionales que presentaron otros grupos parlamentarios y serían subidas al debate en el Pleno. Entonces, pongámonos abusados, ¿eh? Porque en una de esas la estrategia es meter de esas 171, ¿qué le gusta? ¿100? Y de entre las 100 meter las del presidente y a ver si en una de esas se marea la oposición, se distraen, van al baño, se quedan dormidos y les aprueban algo. Abusados, Alejandro Moreno, ¿eh? Abusados, Jorge Romero, porque hay que estar en todo, en eso, en las campañas, en el Congreso, etcétera. Don Rubén Moreira, abusados todos allá. Bueno, Gabriel Alejandro, detenido el pasado 6 de marzo luego de asesinar a 2 mujeres en la Universidad Tecnológica de Guadalajara y antes a otra mujer en un hotel, fue vinculado a proceso. Irán Espinosa de los Monteros, te escuchamos con información. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. En efecto, informarte que el día de ayer se definió la vinculación a proceso de Gabriel Alejandro, el feminicida de las dos mujeres del plantel olímpica de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, hecho ocurrido el 6 de marzo pasado. La vinculación por feminicidio se dio en el caso específico de las muertes de Ana Gabriela y Blanca Lilia, así como el homicidio en grado de tentativa en contra de Diego Aurelio N., el otro trabajador de esta misma universidad. Así, Gabriel Alejandro deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa por lo menos durante el siguiente año. Sobre esto, pues se ha venido dando una serie de declaraciones respecto al feminicidio también de la otra mujer con el que también se le relaciona a este joven de 20 años que presuntamente habría cometido horas antes en un motel. El fiscal del estado confirmó que será parte de otra carpeta de investigación, pero que aún les faltan elementos por integrar para poder imputarle. El fiscal dijo que en un primer momento se contaba con videos de este joven saliendo del motel donde encontraron a la otra mujer fallecida, también por herida de arma blanca. Decirte que la defensa de este joven es de oficio debido a que hasta el momento ninguna persona, ningún familiar se ha acercado para conocer sobre este caso. La defensa, por cierto, intentó acreditar que Gabriel Alejandro estaba pasando por alguna especie de brote psicótico a partir de un peritaje psicológico, es decir, pareciera que no hubo elementos para desacreditar su posible vinculación. El reporte desde Jalisco, Manuel, buenos días. Muy buenos días, Irán, muchísimas gracias como siempre y toda esta semana, muchas gracias, saludos a todos en Jalisco, muchísimas gracias. Toda esta información generada, pues información interesante, información policíaca, información política, muchas gracias, saludos allá en Jalisco. Ayer hombres y mujeres de Zacatecas marcharon juntos para exigir justicia contra los policías estatales que violentaron a las manifestantes durante la marcha del Día Internacional de la Mujer cuando 18 de ellas fueron detenidas. El gobierno de David Monreal emitió un comunicado firmado por todo su gabinete, le digo, incluidos los secretarios, el de gobierno, el de seguridad, de quienes los feministas piden su renuncia, en el que aseguran que el gobierno es aliado de las mujeres y pide cerrar el paso a cualquier forma de violencia. Ahí está este comunicado vergüenza. Comunicado vergüenza del gobierno de David Monreal. Comunicado vergüenza, ¿no? Debería de ser lo que algún día hizo Joaquín López Obrador. ¿Se acuerda que hace poco? Y pues creo que también si era un día agarró y tiró a la basura, no sé qué. Y Joaquín, creo que le llegó un requerimiento del INE, ¿no? Un requerimiento del INE. Y a romperlo. Se lo merecen. De veras que se lo merecen, ¿eh? Ahí está. Comunicado vergüenza. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música, Sofía Enríquez? Hola. Hola Manuel, buen día. Esta mañana vamos a escuchar a Blink-182, porque es cumpleaños de su bajista y co-vocalista, Mark Hoppus. Nació un día como hoy, 15 de marzo, pero de 1972, en California. En sus primeros años de secundaria se interesó en la música y su padre le regaló su primer bajo. En 1992 fundó Blink-182 junto a Tom DeLonge y Scott Raynor. Scott fue sustituido en 1998 por Travis Barker. En 2005, la banda se separó, aunque solo por unos años. En ese tiempo, Travis y Mark crearon otra banda llamada Plus 44. En febrero de 2009, la banda volvió a reunirse y sacaron nuevos discos y giras. En 2015, Tom DeLonge dejó la banda y en su lugar entró Matt Skiba. Mark Hoppus fue diagnosticado con cáncer en 2021. Luchó contra esa enfermedad a lo largo de ese año y finalmente anunció que había logrado vencerla. En octubre de 2022, Blink-182 anunció el regreso de Tom DeLonge como vocalista de la banda, un nuevo disco y una gira mundial. Stranger. Número 52 de Mark Hoppus, escucharemos a Blink-182, banda que estará en nuestro país entre finales de marzo y principios de abril. Gracias, Manuel. Que tengan buen día. ¿En qué andamos hoy? Gracias, gracias a Sofía. En eso vamos a andar en la música el día de hoy. La prensa de la República Mexicana, las primeras planas en los estados, ¿en qué andan? El AM de Guanajuato me dice, mira, aquí está el Congreso. Son 36 diputados en total,
¿Cuántos se van para buscar reelección o para buscar otros cargos? 19. Se van 19. Se van, bueno, pues se van 12 del PAN, 1 del PRI, 3 de Morena, 1 del Partido Verde y 2 de MC. Entonces, bueno, pues hay sustitutos, pero pues de eso se trata, ¿no? Eso allá en Guanajuato. Luego designan a árbitra para León por primera vez en la historia, una mujer pirata. Pitará. Pensé que tenía que ver con el equipo. Ahí le oigo otra vez. Por primera vez en la historia, una mujer pitará este sábado en un partido del León varonil, la hidrocálida Karen Hernández. Pues qué bueno, porque se tardaron quién sabe cuántos años. Todavía lo alcanzamos a ver con Betsabé Rosales, a quien le mandamos saludos y esperemos que ya pronto ande por acá de vuelta, no recuperándose, porque la afección de vías respiratorias estuvo verdaderamente de tomarse tiempo para recuperarse. Así que saludos a nuestra compañera Betsabé Rosales. En fin, confiesan en las calles, estamos en Guanajuato, como parte de la jornada de reconciliación, sacerdotes escuchan a sus fieles en las calles. Bueno, pues estamos ya en los últimos días de la Semana Santa. Vamos a la culminación. Pues sí, ¿no? ¿Todavía? No, todavía falta, ¿verdad? Sí, todavía faltan 2 semanas. Nah, todavía exageré. Todavía le da tiempo de irse a confesar, ¿no? Váyase una experiencia. Ahora sí que una experiencia religiosa allá en Guanajuato, ¿no? Bueno, fue el año más seco durante 2023. Llovió la mitad que en el 2021, revela el informe anual de la CONAGUA. ¿Qué cosa? Pues así, rompiendo récords, pero pues negativos. Las 5 ediciones del debate, las 5, tomo la de Guasave, pero pues así la de Mazatlán y así la de Culiacán y así la que quiera. La misma primera plana, universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hicieron un sondeo, por cierto, la gente del debate. Con universitarios entonces, y aprueban a Andrés Manuel López Obrador. Eso llama la atención, pues le llama la atención en su sondeo al equipo del debate. Saludos a todos allá en Sinaloa. Y dice, estudiantes, docentes y trabajadores de la centenaria institución entrevistados por el debate avalan la gestión del presidente y aprovechan ahí para meter el tema de interés. Preferirían elegir ellos a sus autoridades universitarias. Pues sí. Bueno, la razón, la Universidad Autónoma de Tamaulipas está en transformación. Damaso Anaya Alvarado fue investido ayer como rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Se acuerda que el último salió corriendo? Bueno, pues todo lo que oliera, según ellos, a cabeza de vaca, fuera. Bueno, en una ceremonia en la que el gobernador Américo Villarreal reiteró que la institución superó vicios que frenaban su avance. Eso, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mire, esta, la verdad es que luego es común entre los... Pues no entre los campesinos, sino entre los quienes hacen la siembra en el país de diversas verduras, por ejemplo, ¿no? A ver, regalan cosechas porque cayeron los precios. Por el bajo precio en el mercado, productores de chile de plano decidieron regalarlo, lo que les ha generado pérdidas económicas. ¿Por qué? Pues porque les cuesta más trabajo andar buscando quién lo limpie, quién lo comercialice, quién lo lleve a las tiendas o quién lo lleve a las tiendas pues, de autoservicio. Entonces, mejor de plano a regalarlo, ¿no? Y ya hace tiempo que yo no lo veo en la Ciudad de México, pero de repente tocaba ver que regalaban plátano, ¿no? Pues ¿por qué? Porque no lo podían vender y efectivamente la gente se desconcierta, sobre todo en la Ciudad de México se desconcierta y pues sí, le regalaban 2 o 3 plátanos, ¿por qué? Porque de plano no había cómo venderlo, ¿no? En fin, en este caso, pues es chile verde. Y el caso de Pasa Sur a rojo, en el semáforo del agua, le digo, con esta actualización de esta semana del semáforo del cuidado del agua, 3 municipios de la zona conurbada allá en Tamaulipas están en rojo, es de Ciudad Victoria. El informador de Guadalajara, bueno, pues retoma, por supuesto, la crisis en Guerrero, por supuesto, el tema de la crisis. ¿Y qué cree? Ah, y otra de esas notas mentirosas de la prensa. Huachicoleo sin freno en Pemex. No es cierto, no es cierto. La Fiscalía de la República desmanteló en El Salto un almacén en el que había alrededor de 214 mil litros de gasolina no robada. La localización se dio gracias a una denuncia anónima de un habitante que observó la constante salida de pipas que cargaban el combustible. Sin embargo, en el operativo no hubo detenidos. Qué raro. El sitio llegaron las autoridades luego de obtener una orden de juez. Está ubicado en la calle de Gardenia, en la colonia San José del Verde. ¡Ay, qué cosa!, ¿no? Y ahí el estado de Hidalgo, Veracruz, por supuesto Jalisco, el estado de México, Puebla, con los ductos más ordeñados durante el 2023. Robos en Jalisco, mire, subieron así, montones de robos. Pero pues ya no hay huachicoleo ni arriba, como decían, écheme la cámara, ahora sí, como dicen en la noche en la televisión, écheme la cámara. Ni arriba, ni abajo, ¿no? Ahí están otra vez los datos en el informador de Guadalajara. Bueno, vamos a pausa y regresamos, seguimos. Estamos apenas empezando en esta mañana de este viernes. Volvemos.
incorpora en este momento la señal de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de Telefórmula en el país, en los Estados Unidos, a través de todos los sistemas que nos permiten llegar hasta usted. Muchísimas, muchísimas gracias. Son varios en el país. Así se va construyendo la señal de televisión de Telefórmula y también en los Estados Unidos. Bueno, también nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y también a través de nuestras plataformas. Hoy es un día de alguna forma, pues no sé si para todos los colegios, pero yo pienso que sí. Es la famosa reunión, esa técnica que les gusta en las escuelas primarias, secundarias. Sí que no hay clases primarias, secundarias. Pero tampoco va a haber clases el lunes por el feriado, ¿no?, del natalicio de Benito Juárez. Entonces, bueno, pues entonces es un fin de semana largo. Así que hoy nada de salir corriendo, nada de tener que pararse necesariamente temprano, con el objetivo de preparar pues a toda la familia para que se vayan al colegio. En fin, así que poco a poco, como se vayan incorporando, muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Y desde hace 31 minutos, pues como cada día, entre lunes y viernes, estamos aquí desde las 5:30 de la mañana. Le acomoda, le sirve, le viene bien, pues desde las 5:30 de la mañana estamos con usted acompañándole. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar de ver una primera pasada a los diarios en la República Mexicana, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia. Bueno, pues ellos perdieron su trabajo. Así dice la mamá de Yanky Cotán Gómez. Yo perdí a mi hijo, responde justamente pues a propósito de qué, pues de las renuncias del secretario de Gobierno y del secretario de Seguridad del Estado de Guerrero que se dieron ayer, producto de qué, del asesinato de mi hijo. Vamos a escuchar a la mamá de Yanky Cotán. Creo que está bien su sustitución porque pues no pierden mucho, ellos pierden su trabajo. Yo perdí un hijo y ellos todavía estuvieron avalando muchas cosas que son incomprendibles. Padre, ¿cómo transcurrió la audiencia? Es favorable hasta ahorita y no podemos decir más que es favorable para las víctimas. Bueno, Vidulfo Rosales, abogado de algunos de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la mayoría, pues mayoría, porque ya ve que ahí se escindieron algunos padres. Bueno, dijo que no saben pues para dónde parará su protesta si desde la mañanera se aumenta el encono. Vidulfo Rosales. Ya tenemos consecuencias lamentables, ¿verdad?, de un compañero que fue asesinado. Nosotros consideramos como producto de estos enconos, de estas posiciones tensas que estamos viviendo, y puede seguir escalando más si no hay diálogo. Entonces, eso le hemos hecho ver al senador, que pueda ayudarnos a él, que pueda ayudar, que el Senado se convierta en una institución que abra el diálogo, una institución que nos ayude, ¿verdad?, para distensar lo que hoy en día estamos viviendo. Porque creo que si seguimos en la mañanera, desde la mañanera se sigue escalando el encono, y nosotros también con nuestra posición, pues quién sabe dónde vamos a parar. Bueno, la mejor campaña de Claudio Sheinbaum será ocultarse. Eso dijo el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Ella, su mejor campaña va a ser ocultarse, va a ser no hacer campaña, va a ser prometer una continuidad, tratar de aprovechar los programas sociales. Es alguien a quien le cuesta mucho resistir la crítica, el disentimiento con todo, y que tiene un trato, la verdad, muy favorecedor por parte de los poderes fácticos de este país. Todos los días se enoja, todos los días maltrata a un colaborador, a alguien de su equipo, a alguien de su propio partido, a un ciudadano que quiere una foto. Bueno, Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, asegura que Claudia Sheinbaum no irá a donde la cuestionen y que en las encuestas ya están a menos de un dígito. Habla Xochitl Gálvez. Sheinbaum no va a ir a ningún lado donde le hagan preguntas. Pues le tienen quitado el sueño porque ya estamos a menos de un dígito. Hay una encuesta de México Elige que nos pone a 7 puntos. Hay otras a 8, 9, en fin, definitivamente se ha reducido. Menos, ¿no? Bueno, yo creo que vamos creciendo. Aquí el tema es la tendencia. Claudia va para abajo, yo voy hacia arriba, y va a llegar un momento en que pues obviamente me voy a cruzar y le voy a ganar. Bueno, es Xochitl Gálvez. Primero, Claudia Sheinbaum, candidata de la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues no fue al encuentro de Citibanamex. Ayer no estuvo físicamente con los representantes de la industria de la construcción y explicó por qué de su ausencia. Yo tomé una decisión de cómo desarrollar la campaña. Mi objetivo es visitar al mayor número de personas posible. Y por eso estamos haciendo una campaña muy territorial, con 3 eventos al día en 300 distritos electorales.
Los eventos no necesariamente coinciden en el lugar donde estoy. Por ejemplo, el día de hoy fue en la Ciudad de México, pues hoy estoy aquí en Yucatán, ya lo teníamos programado. Si yo me regreso a la Ciudad de México y ya no sigo con la gira en el sureste de México, pues entonces ya no visito una serie de distritos. Entonces tomamos esta decisión. Hay algunas reuniones a las que sí vamos a asistir porque coinciden con esta agenda. Y es lo que él iba a decir justamente. A ver, yo creo que no es estricto que no haya estado en la reunión con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, por eso le decíamos reunión física, porque como no iba a estar, precisamente por estar en el sureste del país, envió un video creo que son de 3 minutos, pero pues finalmente en ese video, y hubo rechifla, o sea, no estaba Claudio Sheinbaum con nosotros y sale. Pero en ese video él explica la razón. Entonces manda un saludo a los integrantes de la industria de la construcción. Si usted quiere, no hay un mensaje definido pues para los constructores, pero pues deja ese video exprofeso, a diferencia del tema del Centro Banamex, ¿no? O de los consejeros de City Banamex. Aquí sí lo hay. Entonces, bueno, yo creo que estrictamente pues participó, no físicamente, pero deja ese mensaje por lo menos para disculparse. Entonces yo ahí sí creo que tenía que ser como punto aparte, ¿no? Ahora, viene en abril una reunión, creo que es muy, muy, muy importante. Es aquella de las primeras amenazas, ¿eh? Ojo, de haber tomado en cuenta. No habría pasado otra cosa. La verdad es que López Obrador se supo meter bien en una tercera campaña presidencial, como ofrecer, ¿no?, sus ventajas de ser súper amigable, súper amable y súper amigo. Me refiero a la convención de los banqueros, ¿no? Aquella se acuerda de, bueno, pues si yo no gano, pues si se suelta el tigre, a ver quién lo agarra, ¿no? Más o menos por ahí fue la declaración, ¿se acuerda? De esas primeras amenazas que soltaba el entonces candidato a la presidencia, que una vez más se sentía ganador. 2006 se la perdió, 2012, por supuesto que le dieron una paliza a Enrique Peña Nieto. Y después él brindó la paliza en el 18. Pero, pues es una reunión muy importante. Y ahí sí suponemos que, bueno, por el amor de Dios, pues esa se lleva cada año. El equipo de Claudio Sheinbaum no va a salir con la puntada de, pues es que no me cuadra en la agenda, ¿no? Suponemos. Es una reunión muy importante. Y hay algunas otras que se dan, donde están esperando, ¿no? No le va a tocar, pero, por ejemplo, imagínense que sería la reunión de la Cámara de la Industria de la Transformación, pues también, perdóneme, de la CIRT, de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, pues obviamente, ¿no? Donde tradicionalmente están. Pero bueno, pues ya estaremos viendo las próximas decisiones. Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el INE, acusó al presidente López Obrador de usar las redes sociales para intervenir en el proceso electoral. Vamos a escuchar a Guadalupe Acosta Naranjo. Presidente de la República utiliza las redes sociales para seguir interviniendo en el proceso electoral actual. Y este órgano ha, en distintos momentos, recriminado y usado sus facultades para decírselo al presidente. Y el presidente insiste e insiste e insiste en participar. Y eso no ocupa una nueva regulación. Eso ya está regulado y estrictamente prohibido por el artículo 134 constitucional y el 41 constitucional. El tribunal acaba de tomar nuevas resoluciones que confirman la intervención indebida del presidente de la República en el actual proceso y la utilización de redes sociales de él que están para seguir interviniendo en el actual proceso. Bueno, Guadalupe Acosta Naranjo, a ver, vamos a escuchar de una vez porque luego nos dicen que nos andamos guardando la información o guardando los audios o los videos. A ver, esto es lo que en la Cámara de la Industria de la Construcción se anuncia cuando dicen que Claudia Sheinbaum no puede estar con nosotros. Aquí está el momento. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción invitó oportunamente a las dos candidatas y al candidato a la presidencia de México a participar en este congreso. En esta ocasión estarán con nosotros la ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz y el maestro Jorge Álvarez Máynez, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo que tenemos.
En fin, pues no les gustó a algunos, etcétera. Hoy ustedes saben si les cae bien Claudia, si no les cae bien Claudia, si vayan a votar por ella o no. Pero pues está muy bien explicado, ¿no? Envía un video y tiene presencia. Entonces, creo que no hay, a mí me parece que no hay una ausencia. Pero bueno, ahí está registrado. Luis Donaldo Colosio, el candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, publicó un video por el fallecimiento de su segunda madre, de Hilda Elisa Rojas. Chiqui, recibió de mi mamá Diana Laura una enorme responsabilidad, el cuidar a sus dos hijos. Y durante muchísimos años ella fue parte de esa nueva familia que nos recibió, que nos acogió y que pues nos permitió vivir una infancia relativamente normal. El día de hoy, tras una batalla con el cáncer, Chiqui ha partido a las estrellas. Voy saliendo de verla y de arreglar todas las disposiciones finales para cremar su cuerpo. Y te amo, mamá. Bueno, recuerda usted que la madre de Luis Donaldo Colosio y su hermana, pues primero pierden al padre asesinado, ¿no? Y después pierden a la mamá producto del cáncer. Entonces, pues quedan precisamente bajo cobijo de precisamente de la señora Hilda Elisa Riojas, pierde la vida. Y creo que pues, por eso, ¿no? La sensibilidad, la tristeza con la que, y la emoción, la emotividad con la que está hablando Luis Donaldo Colosio Riojas. Bueno, en Zacatecas, hombres y mujeres marcharon ayer para exigir justicia por los hechos violentos registrados el viernes pasado durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Escuchamos a personas que marcharon por esto. Y nada más porque estamos bien metidos en el tema de Guerrero, pero el tema de Zacatecas está caliente, la sociedad está caliente, el tema de las mujeres están calientes porque están enojadas. Y tienen razón porque les dieron una maltratada, les dieron una barrida, les dieron una humillada, ¿no? Hicieron una serie de groserías a los policías. ¿Y qué hace el gobierno de Zacatecas? Le digo en este comunicado vergüenza, firmado pues por el gobernador, comillas, es un decir pues de Zacatecas, David Monreal y todo su gabinete, ¿no? Donde debemos cerrar el paso a cualquier forma de violencia. Pues ustedes mismos, ¿no? Odio, intolerancia para privilegiar la armonía, respeto y paz entre las hermanas y hermanos zacatecanos, de preferencia entre grupos delincuenciales, ¿no? O a los grupos delincuenciales a los que ustedes no tocan, pero ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué tal una mujer? A puros madrazos se la trajeron el viernes pasado, ¿no? Así las trajeron, ¿no? Comunicado vergüenza, le digo, ¿no? En fin, se siente entonces caliente el ánimo y el ambiente allá en Zacatecas. Bueno. Vamos a revisar la prensa en la República Mexicana. Ya hicimos una primera pasada en la primera media hora. Vamos con La Voz de Michoacán. Mire, otorgan gran hotel a turísticos más. ¿Por qué se va a primera plana? Porque el gobierno del estado recuperó el hotel luego de una serie de incumplimientos y una deuda de alrededor de 60 millones de pesos que había, pues ya, mediante un juicio civil. Entonces, bueno, ¿qué se informa? Que el gran hotel actualmente, el Best Western, ubicado en las inmediaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, fue otorgado en concesión de arrendamiento por 10 años a la empresa Servicios Turísticos Más, según lo informado por el gobierno del estado. Dicha empresa de capital michoacano administra atractivos como Tepetongo o Cantalagua, en el municipio de Contepec. Así que bueno, pues ahí logran rescatar este hotel y ojalá les vaya muy bien. El Diario de Colima, mire qué bonita fotografía, es un atardecer ayer en Manzanillo. Las playas de Tecomán, de Armería, de Manzanillo se encuentran listas para recibir a miles de turistas en las próximas semanas, pues sobre todo la de Semana Santa, la de Pascua, en la imagen San Pedrito, en la ciudad porteña. Ahora sí que con todo respeto, y nosotros aquí, ¿no? Si ustedes están en alguna de las señales de video de allá y si está escuchándonos en la radio, evidentemente en alguna aplicación pues será porque está usted quizá manejando, haciendo otra actividad. Ahí cuando tenga oportunidad, en el Diario de Colima está esta fotografía bien, bien bonita. Bueno. El gobierno de Colima necesariamente pues anuncia el operativo de Semana Santa y Pascua 2024 y por unanimidad el Tribunal Electoral del Estado de Colima determinó que en este proceso electoral el partido Morena debe postular a una mujer como candidata a la alcaldía de Tecomán, no a un hombre como lo tenía previsto este instituto político. Entonces tiene que ser el de Morena, que no se hagan patos, tiene que ser mujer, ¿no? Estamos en época de las mujeres, ¿no? No le hagan el cuento. El Expreso de Victoria
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, bueno, pues está en transformación, lo que le decíamos hace rato. Dámaso Anaya Alvarado fue investido ayer como rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en una ceremonia en la que el gobernador Américo Villarreal reiteró que la institución superó vicios que frenaban su avance. Y anuncia a Claudia Sheinbaum visita la frontera. La próxima semana va a estar en Matamoros, Río Bravo, Reynosa, informó el delegado estatal de la campaña, Marco Batarse Ferrell. Bueno, el Imparcial de Sonora van a procesar a militar por homicidio de 7 cadetes. Así que bueno, en Mexicali, el mando militar presuntamente responsable de la novatada que dejó un saldo de 7 cadetes muertos en Playa Corona, el municipio de Ensenada, será juzgado por el delito de homicidio, ¿no? En fin, los cadetes que murieron fueron Óscar Abraham Sánchez Reina, Luis Manuel Vilchis Díaz, ambos de 21 años, originarios del Estado de México, Fernando Isaías Pérez López, de 18, de Altotonga, Veracruz, Brando Francisco Gastelum Anaya, de 22, era originario de Navojoa, Sinaloa, Arturo Esteban Sarmiento Gagiola, de 29 años, originario de Hermosillo, Carlos Omar Frías Lanfard, de 21, del pueblo Yaqui, Cajeme, y Michelle Arellano Wilkinson, de 20 años, de Agua Prieta, Sonora. Todos ellos, pues el pasado 20 de febrero fueron objeto de esta novatada, de esta tontera, pues de este mando, y perdieron la vida, ¿no? Al agua con todo y botas, uniforme, en fin, descansen en paz. La crónica, tanto la crónica de Mexicali como el de Tijuana, justamente traen la misma información, refuerzan Federación de Seguridad en el Estado. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, anunció que se va a ampliar el número de elementos de la Sedena y Guardia Nacional en Baja California, producto pues de la presencia del Gabinete Federal ayer precisamente en Mexicali. El diario de Juárez, bueno, van 17 osamentas en el mismo predio. Es el tercer hallazgo de restos en el Portal del Valle. Elementos de la Fiscalía General del Estado, la de Chihuahua, realizaron ayer un tercer hallazgo de restos humanos inhumados de manera clandestina en un predio contiguo al fraccionamiento Portal del Valle al oriente de la ciudad, por lo que ya son 17 los cadáveres y osamentas exhumadas en este terreno entre el 6 de septiembre del año pasado y el 14 de marzo de este año. Calla el Seguro Social sobre la crisis del Hospital 66. La delegación del Seguro no ha emitido postura sobre las condiciones en las que opera el hospital. Se acuerda que ayer publicaron en primera plana pues las condiciones en las que están, pues no sé si en hacinamiento es la palabra correcta, pero pues sí, muchos pacientes en diferentes áreas, ¿no? Mezclados unos con otros ahí. Pues digamos que es la necesidad del servicio, ¿no? Del servicio médico, porque ya estamos cerca de Dinamarca, porque estamos cerca de la primera línea, ¿no? De la defensa de la salud. Eso dicen en Palacio Nacional, allá donde viven con esa imaginación. Y bueno, pues también, ¿qué va a decir el Seguro Social, ¿no? Pues también, ya, ¿qué va a decir, ¿no? Ahora sí que la imagen promovida, recuerde, lo dijo con claridad ayer el diario de Juárez, promovida por los propios trabajadores, ¿eh? Entiéndase, trabajadores, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal administrativo, que dicen, ya estamos hartos, esta sí es como trabajamos, esa es la de ayer, exhiben pacientes regados en el IMSS, es la página o la primera plana de ayer. En fin, bueno, y eso es el diario de Juárez. El diario de Chihuahua, concretamente la gobernadora Campos, dice: la gobernadora María Eugenia Campos desmintió ayer haber patrocinado una campaña sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Hacer eso es darme un balazo en el pie como gobernadora, sentenció la mandataria estatal, quien reconoció que puede haber diferencias, pero nunca me he metido personalmente con él, ni he hecho un comentario adverso. Los señalamientos fueron realizados durante la mañanera del pasado miércoles, cuando la encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, Ana Elizabeth García Vilchis, acusó a la administración de Campos de financiar páginas de Facebook, pero pues ya sabe, la sección de las mentiras pues nomás dice, pero no prueba. En fin, bueno, vamos a pausa, regresamos, tenemos más primeras planas en el país, tenemos ya anda por aquí Roberto López Agustín, que dijo, ahora sí chambeo, viernes, ahora sí trabajo, ¿no? Bienvenido, compañero. Bueno, ¿qué andamos escuchando? La música, Sofía, hola. Manuel, hoy estamos escuchando a Blink-182. Porque es cumpleaños de su bajista, Mark Hoppus. Esta mañana de este viernes, 6:23 de la mañana de este viernes, viernes 15 de marzo, quincena, ¿cómo que no? Hoy rayamos, o desde ayer, ya ni sé, pero bueno, pues hoy es día 15 de marzo. Bueno, el hidrocálido. Por cierto, ¿hoy será cumpleaños de Susana Oresti? Creo que sí, ¿verdad? ¡Ay, feliz cumpleaños de Susana Oresti!
Un fuerte abrazo, Senanava, chequenlo bien, porque creo que hoy es cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, el hidrocálido de Aguascalientes, diputados se reparten millonada. Bueno, pues es la primera plana o la primera nota. Sí, ¿verdad? Felicidades a Susana Oreste y feliz cumpleaños. Y dice Xochitl Gálvez que López Obrador se tranquilice porque le voy a ganar su corcholata, dice a su corcholata. Dice Xochitl Gálvez de visita ya por Aguascalientes. El expreso de Victoria, pues lo mismo, el anuncio, ¿no? El anuncio de la visita de Claudia Sheinbaum a la frontera la próxima semana. Déjeme ver qué tal. Y Coahuila. ¿En qué cree que rompió récord Coahuila durante el 2023? Ya hablábamos por ahí de algunos datos del huachicoleo. Pues en huachicoleo rompió también récord, ¿no? También rompió récord la subdelegación. La Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex dio a conocer que en el 2023 fue el año en el que más se han identificado tomas clandestinas de hidrocarburo en Coahuila, siendo Parras de la Fuente el municipio con más casos. ¡Qué cosa y qué vergüenza, ¿no? Otro timbre de vergüenza de Palacio Nacional, ¿no? Ya no hay huachicol ni arriba y abajo. ¿Cómo que no? Hay arriba y hay abajo. En fin, el diario de Morelos permite Uriostegui, José Luis Uriostegui, que es el alcalde allá de Cuernavaca, tiraderos de basura y asesinados, ¿no? ¿Qué cosa? Aprovecha el crimen, nula vigilancia. En menos de 30 días, 3 cuerpos han sido encontrados en la ciclopista de la colonia Vista Hermosa debido a la falta de vigilancia y de cámaras de seguridad. Trabajo especial, y ahí está documentado, ¿eh? Ahí hay fotografías, hay todo para que, si hay dudas, pues la revisen. Diario, el diario de Morelos. Saludos allá a todos en el estado de Morelos. El diario de Chiapas, bueno, pues ahí andaba Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, alertando sobre la violencia política en el estado. Pues sí, el más reciente asesinado de los precandidatos es de Chiapas, ¿no? De Cancún, ¿se acuerda? Cancún. Bueno, y allá fue a presentar a la candidata precisamente del PRI, por lo pronto será de la coalición al gobierno del estado. El novedades de Yucatán, bueno, la visita de los reyes de Suecia y la fotografía primero, su recorrido por Uxmal, acompañado por el gobernador Mauricio Vila junto con su esposa, en fin, registra precisamente esa visita. Y la visita también de Claudia Sheinbaum, que anduvo ayer también en Mérida, ¿no? Candidata a la presidencia por los partidos Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, estuvo ayer en gira proselitista por Tizimín, Progreso y Humán registrado. Y mire, el equinoccio se va a volver a adelantar por quinta ocasión en 20 años. El próximo martes 19, es el que viene, va a iniciar la primavera. ¿Por qué? Pues porque es bisiesto, entonces nos va a caer. Hay que ver a qué hora, Roberto, ¿no? Roberto López Agustín, que anda por acá. Buen día, Roberto. Buen día. Y aprovechando que Roberto es de Oaxaca, que sí le sabe y le conoce, fíjate, toda la semana, el Imparcial de Oaxaca ha traído esta información que es triste, tristísima y lo que le sigue. Es el Hospital Civil, que si bien el Hospital Civil de Oaxaca está siendo objeto de unas remodelaciones, parece que con verdadero desorden en la logística, en la coordinación, ¿no? Ahí la fotografía nada más es un paciente y su familiar que esperan ser trasladados pisos arriba a pie de un elevador que no sirve. Hay que ver quién no puede subir. Al filo de la navaja, suben y bajan por escaleras enfermos, valoran y mantienen pacientes en sus pasillos, ¿no? Hospital Civil sin elevadores, camas, ni agua, confirmación. 20 pacientes deben ser trasladados en camilla hasta por 4 pisos en promedio al día. ¿Este Hospital Civil tú lo conoces, Roberto? No. Tú no sabes de quién depende, porque no me termina claro si por es el nombre estado, debe ser del estado, ¿eh? El estado, ¿verdad? Uh-huh. Qué cosa, ¿eh? Porque puede tener un buen fin toda la semana, ¿eh? Toda semana el Imparcial de Oaxaca se ha estado dedicando a documentar. ¿Y no crees que están muy preocupados? A ver, también entiendo. Pues si lo hacemos todo mal, pues ¿a dónde mandamos a los pacientes? Y en especial en el tema de salud, hay un asunto ahí con el gobierno, con el actual gobierno de Oaxaca, ¿eh? Me han contado barbaridades con el asunto del dengue, para empezar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué Entonces, cosa? No dudo de que haya un descuido ahí en esta parte del hospital. ¿Qué cosa? Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias a todos quienes nos mandan saludos desde temprano. Pues gracias, saludos, gracias por estar escuchándonos desde hace prácticamente una hora, 5:30 de la mañana. Bueno, entonces, ¿en qué vamos a andar en las películas esta mañana? ¿Qué hay tal? Que ver en viernes, en sábado, en domingo y cuando se pueda. Sí, ¿qué tal, Manuel? Buen día. Pues hay que ver, pues este fin de semana le he nombrado el fin de semana palomero. Son 6 películas de este tipo, se les llama palomeras. Pues para divertirse, para pasar el rato. Está bien, sí, ¿no? Las ves, sí, ya hacía falta. Además, vamos ya saliendo del Oscar, entonces, pues sí, ya es. Acuérdate, los primeros 3 meses son muy pesados,
porque te recetan todas. Sí, todas de un jalón, ¿no? Entonces, pues ya, metieron esta semana como para destensar un poco. Y empezamos con Imaginario, le pusieron juguete diabólico aquí en México. No puede ser. Bueno, juguete diabólico, yo me acuerdo que era Chucky, ¿no? El muñeco diabólico. Entonces, Imaginario, una película de terror sobrenatural sobre, a ver, estamos viendo por ahí el tráiler, pues sobre el asunto este de los amigos imaginarios de los pequeños, ¿no? De los niños que empiezan desde temprano, que es normal, ¿no? En un niño que tenga sus amigos imaginarios. En este caso, el amigo imaginario es un osito de peluche, el que aparece ahí en el tráiler, un aparente osito de peluche muy simpático, pero que resulta que trae al mismísimo demonio adentro y, bueno, ponen aprietos ahí a una familia, especialmente a una niña que lo quiere mucho. Después está Rescate Imposible, un violentísimo thriller de acción de los que se hacía, como los que se hacían antes. ¿Te acuerdas de Sylvester Stallone con Rambo y todas esas películas? Bueno, pues esta película retoma mucho esa parte. Está bien contada, pero bueno, pues hay el típico equipo de fuerzas especiales de Estados Unidos que va a una operación secreta en Filipinas, lo descubren, abortan la misión y después hay que ir a rescatar ahí a los que están involucrados. Y bueno, por aquí aparece el queridísimo Russell Crowe, que pues ya por la edad... ¿Cómo? ¿El mismísimo gladiador? El mismísimo gladiator. Y como pues ya por la edad y por el abdomen, pues ya no puede correr, pues él no está en terreno, ¿no? Entonces él ayuda desde Las Vegas. En Las Vegas está la base de esta fuerza especial. Y él ayuda manipulando o manejando un dron. Interesantísimo, porque hay muchas escenas, se convierte en los ojos del equipo que está en terreno y les va diciendo, muévanse para acá, muévanse para allá. Le piden a ellos que lancen misiles, entonces él lanza misiles desde el dron. ¿Los pueden capacitar en Michoacán? Algo así pensé, ¿no? Igualito que en la Ruana. ¿No? Igualito que en la Ruana, así está, pero esto es la selva de Filipinas. Y luego, pues el tercer estreno palomero tirando a chafa, Kung Fu Panda 4. Ya llegó la cuarta parte de Kung Fu Panda. Yo te voy a decir una cosa, a mí me sorprendía, pero Marco Antonio Silva, quien tú conoces hace muchos años, está muy emocionado por la cuarta. Y de verdad, yo dije, ¿es broma? No, es en serio, me gusta mucho. Entonces, sí. Yo te voy a suplicar que respetes a la audiencia mayor, ¿no? A los adultos mayores que están esperando esta película. Sí, sí, bueno, y muchos niños. El personaje es muy simpático, pero ya como película, desde la tercera, no sé si viste la tercera parte, si te tocó ver la tercera parte, ya desde ahí venía muy agotado ya el personaje. Yo creo que vi la 1 y quizá la 2 y sí, se me olvidó. La 1 es muy buena, la 2 ahí va, pero ya la 3 estaba muy agotado el tema. Y ya en este Kung Fu Panda 4, ya incluso ya viene sin sus amigos, ¿te acuerdas? La tigruesa, la víbora. No, ya se retiraron. Pues ya se retiraron, sí, por la edad. Y son como de la edad de Marco Antonio Silva, ¿no? Yo creo que están más jóvenes. Entonces, Kung Fu Panda 4, que tiene sus fans. Y mira, mientras vayan los niños y metan dólares, no dudes que va a haber Kung Fu Panda 5 y 6, ¿eh? Porque pues depende de eso. Y bueno, pues ayer las salas, por ejemplo, de Imaginar y de Rescate Imposible, había una persona en la sala más yo, ¿no? Entonces, pero... O sea, habíamos dos personas en la sala. Que no íbamos juntas, si eso es lo que quieres decir. Exactamente. Es correcto. Exactamente. Y Kung Fu Panda 4, pues estaba ahí toda la niñada, ¿no? Entonces, pues bueno, es posible que haya 5 y 6. Después está Lazos de Vida, a pesar de que sale Anthony Hopkins... Un ratito no sale, porque la película trata sobre la juventud de este personaje y él sale ahí por pedacitos. Haz de cuenta la lista de Schindler, pero en chiquito, en chafita, un tipo británico que en 1938, en Checoslovaquia, lo que era Checoslovaquia entonces, salva a un montón de niños, a cientos de niños, logra tramitarles la visa y los mete en un tren y los manda a Gran Bretaña para salvarles antes de que llegue la invasión nazi allá a Checoslovaquia, ¿no? Luego está Los Pasajeros de la Noche, un buen melodrama francés sobre relaciones humanas. Échenle un ojo, esa es la única, creo que vale la pena como película. ¿Cómo se llama? Los Pasajeros de la Noche. Sale mi queridísima Charlotte Gainsbourg, adoro a Charlotte Gainsbourg. Y terminamos con un documental, Ascenso y Caída, de John Galliano. Es un caso, te recordarás, muy reciente. En 2011 graban a este modisto, estrella de la Casa Dior, que revolucionó el mundo de la moda de los años 90, te acordarás, y lo graban en un bar de París, ya está cayó en excesos, lo graban en un bar de París, ya muy borracho, lanzando insultos antisemitas, y bueno, pues las redes lo queman, y terminan, lo echan de la Casa Dior,
y esto ocurrió en 2011. Es un documental, entonces entrevistan a gente que lo rodea. Que ¿y está interesante? Que ¿mm? ¿Jala bien? ¿Está interesante? Sí, sobre todo porque es documental. Y luego te digo que hemos estado viendo biografías de cantantes que solo retratan el lado amable, ¿no? Aquí se lanzan a fondo y retratan el mundo de excesos en que cae. Y luego me pediste que hiciéramos una lista de punto las películas. Aparte, ¿no? ¿Cómo verlas? Que esas son las de la semana, las palomeras. Sí. Pero para quienes queremos, no vimos las películas del Oscar. Y entiendo que hay algunas, no, es que ya están en plataformas y las que vienen en plataformas para poder verlas, ¿no? Ah, exactamente. Pues ahí está. Oppenheimer. A ver, venga. Oppenheimer, obviamente, la gran ganadora de la noche. Yo la pude ver en rental, en cualquier pues, ¿cómo se llaman esas? Librerías de películas. Ajá. En cualquiera yo la pude ver en rental. Sí. Pero ya sí va a seguir, ahí está, creo, ¿no? En renta está en YouTube, en Google Play, en Amazon Prime, en Claro TV y en Apple TV. Entonces, la pero que quieras. En Max viene el 26 de abril. Ah, okay. Hay que esperar hasta abril. O sea, si usted la quiere ver dentro de su paquete de Max, a finales de abril. A finales pero la de puede abril. Pagar antes, la puede en comprar rentada, sí. O mejor, la puede rentar, ver rentada, ¿no? Así es. Luego, Pobres Criaturas va a estar disponible en Star Plus a partir del 20 de marzo, es decir... ¿Buena? No, pues el 20 ya es en 5 días, ¿no? Sí. Es sábado, domingo, lunes, el miércoles. El miércoles. Oye, ¿y buena película? De tantos comentarios buenos que hicieron, ¿sí? Bueno, o sea, a mí me encanta. Para mí era la favorita. Tú la comentaste exactamente en su momento. Entonces, ¿buena? Pues excelente. Déjame entonces hacer una pausa ahí porque vamos a ir a corte. Sí, vamos a ir a pausa y regresamos para seguir entonces revisando dónde ver en plataformas de manera exclusiva justamente las películas que pues se premiaron y no se premiaron en los premios Oscar justamente el domingo pasado. Hacemos una pausa, volvemos. 15 de marzo de este 2024, ¿cómo que no? Me dicen, claro que cobramos y cobramos desde ayer. ¡Qué bueno! ¿Tú? Sí, depositaron anoche. ¿Y luego? Todo ya se acabó. Es que no es posible, ¿cómo le ya haces? Ya no tengo para el fin de semana. Si hay alguien que debe de cancelársele el banco en su casa es al señor, ¿no? A ti te haría muy bien que los bancos... No puedo, güey, en viernes hay mucha gente. Hasta el martes deposita, ¿no? Hasta el martes. Bueno, a ver, entonces, repasando las películas para poder ver las películas nominadas al Oscar, ya sabemos cuáles ganaron, ya sabemos cuáles no ganaron. Independientemente de eso, hay películas de verdad muy buenas, muy, muy buenas. Entonces, Oppenheimer, entonces, está en renta en todas las plataformas. Ajá. Todas las tiendas de renta. Y dices a finales de abril. 26 de abril en Max. Entonces, luego, ¿la otra? Luego, Pobres Criaturas en Star, a partir del 20 de marzo, miércoles próximo. Luego, Anatomía de una caída que le tienes muchas ganas. El 21 de marzo, el jueves, en Amazon. La semana que viene. No se te olvide. 21 de marzo en Amazon. Sí. American Fiction, que era desde un principio salió por Amazon. Pues ahí está, ahí sigue, sí, ahí la pueden encontrar. Sí. Vidas Pasadas. Está también en Amazon, hay que comprarla, pero esa se me antoja también mucho. Ese sí, hace mucho que estaba incluso en a disposición de Apple, pero la Apple, la versión estadounidense. Ahí está. Zona de Interés, mejor película extranjera, el 31 de marzo en Amazon. A finales de mes, también en Amazon. Y que está por cierto, en film. Ojo, llegó un anuncio de Amazon donde ya van a empezar a meter comercialización. ¿Lo viste? No. Van a empezar a meter comerciales. Así como hay una versión en VIX, ¿no? Que es una versión, pues yo supongo que gratuita. Ajá. Y si usted quiere evitarse los comerciales, parciales comerciales, entonces se paga una cantidad adicional. Van a ser 20 pesos. 20 pesos al mes por Amazon y te brincan los comerciales. Nada más ahí como comentario. Ya. Luego Maestro, que también estuvo desde siempre en Netflix, que Maestro, no ganó nada. Que es así, ¿verdad? Es Maestro. No, es Maestro. Por eso. Oh, bueno. Estoy actuando, caray. Pero no es italiano, es Maestro. De gringo. Bueno, Los Asesinos de la Luna está en Apple. Maestro. Los Asesinos de la Luna está en Apple. Esa pobrecita película le fue re mal, ¿no? No, pues sí, no recibió nada. No ganó nada, ¿no? Pero, y todo pero encima de todo, que la última imagen de la transmisión, ¿la viste? La de... La del perro. Ah, no, la del perro. ¿La del perro? Ah, ¿aplaudiendo? ¿Sí la viste? Sí. No, haciéndose pipí en la estrella de Matt Damon. ¿No la viste? Ya la vi. Genial. No, ya. Lo único que le faltaba a esa película es que en la de Matt Damon se hiciera pipí ese. Pero bueno, sí, pero Matt Damon no sale ahí. Sí, ya sé, Leonardo DiCaprio, pero se parece mucho. ¿No? Bueno, Barbie está en Max. Barbie está en Max. Sí. Y La Maravillosa Historia de Henry Sugar, este corto de Wes Anderson, está en Netflix. Entonces ahí está. Y una película que no premiaron nada y que ya se va a estrenar en cines, se llama N'Jath. Es la historia de una mujer mayor de 60 y tantos años, Diana N'Jath, que se convirtió en la primera mujer que nadó en el estrecho de Cuba a Florida. Ah, okay, mira. Y además sale Jodie Foster, que estaba nominada a actriz de reparto, y Annette Bening como mejor actriz también. No ganó nada, pero ahí está, y está en Netflix también. Ahí la pueden encontrar. Buena película.
Y luego, pues ya en las plataformas. Préstame aquella, ¿no? Para sacarle una foto. Sí, quédate. Sí, no, ahí. Quédate, les parece. Ay, gracias. Qué generoso. Después la puedes vender en Sotheby's. está escrita a mano. Sí, se la va a quedar Sofía. Bueno. Luego, en plataformas, ViX. ViX arranca este viernes 15 de marzo la segunda temporada de Mujeres Asesinas. Ok. Lanza 2 episodios gratis, después hay que comprar los otros 6. La intensa, ¿eh? Esta última temporada. ¿La primera temporada? Sí, sí, intensa. Después de tantísimos años, muy, muy intensa, ¿eh? Pues ahí están los la segunda temporada de casos en teoría reales, reporteados y recreados, ¿no? Si tuviste asesinas. Aquella temporada histórica, ¿qué sería? ¿De los 90s? Sí. ¿Por ahí? Esa sí la vi. Bueno, yo fui muy fan de esa serie. No se pierda la que ya terminó, ¿no? Muy, muy bien hechas. De verdad, con la intención de provocar una actualización en la fotografía, en el audio, en las historias, ¿no? Y otra vez. Y además, no sé si te acuerdas, que en la noventera era como casos más bien morbosos, ¿no? Y ahora pues ya traen toda la carga de la lectura feminista. A mí me parece que están muy bien hechos. A mí me parece que están en otro nivel. Luego, Netflix estrena también, estrenó el miércoles pasado los 7 episodios de una serie que se llama Bandidos. Una serie filmada en Yucatán, sobre una banda de estafadores que buscan un tesoro maya. Yo nada más de ver el tráiler con las actuaciones recitadas. Dijiste ya no. No me agrada mucho, pero bueno, pues ahí está. AMC, que como dice Sofía Enríquez, ¿quién compra AMC o quién tiene AMC? Bueno, pues en AMC estrena Lucky Hank, que la promueven como... que la van a producir los mismos que estuvieron detrás de Breaking Bad y de Mejor Llama a Saul. Breaking Bad, una de las mejores, o la mejor, dicen, la mejor serie. Sí, dicen que sí, yo a mí nunca me gustó, pero sí. Sí, de este siglo. Sale incluso el actor que hace a Saul en Mejor Llama a Saul, Bob Odenkirk. Y este se estrena este domingo a las 22 horas en AMC, Latinoamérica. 8 episodios, una comedia dramática. Y luego ya como extra, Universal, que también... Universal solo se compra por Ted. ¿Ya viste Ted? Uh-uh. Bueno, no te la pierdas. Está buenísima la primera temporada de Ted. Ah, ¿ya conseguiste una cuenta de Universal? Ya. Hijo de Dios. Me llaman luego. El pirata asesino. Bueno, hijo. Universal. Universal tiene ahora, va a estrenar la segunda temporada de Señorita 89. No sé si la viste sobre... Empecé a verla, me llamó la atención. Entre tantas series la olvidé. Voy a regresar porque ya vi que ahora van a tocar los maltratos justamente sí, de las mujeres. Sí, sí, ¿no? Lo que hay detrás de estos... Premios de belleza. Exactamente, lo que hay detrás. Y sería el México de finales de los 80, uh-huh, 90 uh-huh, más o menos. Uh-huh. Esto es el miércoles 13 de marzo se estrenó la segunda temporada, los 8 capítulos de esta serie que tiene es una producción chileno-mexicana. Apuntada. Y por si hacía falta, ¿cuándo es esto? El jueves 14, ayer, anoche a las 7 de la noche, se estrenó The Eras Tour, la versión Taylor. ¡Ah! Por pues fin ya llegó. Ya tuvimos el concierto, ya tuvimos la película, y ahora viene en Disney Plus. Viene la versión extendida, le agregaron 4 canciones más, dicen, ese es como el extra. No tiene costo adicional para los suscriptores de Disney de este concierto que se filmó en Los Ángeles o se grabó en Los Ángeles con una duración de 3 horas 30 minutos, pero pues nos faltan los Swifties, ¿no? Que lo van a ver. Mega moda, qué bueno. Así es. Muy bien, bueno, no te vayas, Roberto, porque viene el Vive Latino, ¿no? El Vive Latino, ¿qué es sábado y domingo? Compañera, sábado y domingo. Bueno, pues Alan Zuko, que es responsable de contenidos musicales de Ibero 99, nos preparó ese trabajo. Hola, Alan, buen día. .9 y este fin de semana se lleva a cabo el Vive Latino, que por supuesto nos llenará de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este sábado 16 y domingo 17 de marzo viviremos pues una nueva edición de este festival, un festival donde además cambió el acomodo de los escenarios. Bien saben que se está remodelando el Foro Sol en estos momentos, así que eso los lleva a utilizar el autódromo como sede de este Vive Latino. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va con este nuevo acomodo. Ya está por ahí en la página del Vive el mapa para que lo revisen y no se pierdan de nada por allá. Un Vive donde también los Scorpions tristemente se bajaron de este cartel, pero se subió el grandísimo Billy Idol, así que será muy divertido, por supuesto, estar en esa presentación. Paramore fue otra de las bandas que eran muy esperadas y que desafortunadamente cancelaron su presentación, pero nos trajeron a los Kings of Leon en
su lugar, y eso también va a estar muy bueno. Así que quienes van por allá, pues no se pueden perder a Greta Van Fleet, a Bad Religion, a Fito Páez, al sonido Gallo Negro, Panteón Rococó, por supuesto Belanova, que regresa a los escenarios y es de lo más esperado en este día sábado. Estos artistas que acabo de mencionar se presentarán el día sábado, y bueno, el domingo también habrá muy buenas bandas como los Future Islands por ahí, talento nacional como Silvana Estrada, los Kings of Leon, por supuesto, como lo decíamos, de lo más esperado, estará José Madero, The Warning, y a ver cómo le va a Junior H también, eso va a estar interesante verlo, un Vive Latino que bien sabemos ya lleva algún tiempo haciéndole espacio a la música regional, por englobarla de manera bastante práctica, y bueno, le toca a Junior H, uno de los más grandes exponentes de los corridos tumbados. Esto sucederá el domingo, así que ustedes, ¿qué día van? Ojalá que vayan ambos días, y si no van al Vive Latino, pues también disfruten del puentecito que nos espera este fin de semana. No olviden llevar ropa cómoda, lleven por supuesto su termo, pueden llevar un termo para que les sirvan agua de manera gratuita dentro del festival, y bueno, por supuesto, cuiden sus cosas. Bien sabemos que entre el tumulto hay gente que aprovecha para hacer pillerías, y quienes no van también pueden verlo en el Twitch, en la cuenta de Amazon Music. Yo les mando un abrazo, que tengan un excelente día, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alan Zucker, contenidos musicales de Ibero 90.9, que va a estar haciendo colaboraciones con nosotros en materia de música. Bueno, no te vayas, Roberto, porque a ver, mira, vamos a escuchar a Óscar Sánchez Escandón, presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Medicina del Sueño. ¿Por qué? Porque a propósito del Día del Sueño, ¿no? Justamente hoy a las 5 de la tarde en la explanada del Monumento de la Revolución se va a realizar una siesta masiva. ¿Convocada por? Convocada precisamente por la Clínica del Sueño. Escuchamos a Óscar Sánchez Escandón. ¿Qué tal? Soy el doctor Óscar Sánchez Escandón, presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Muchos saludos, Manuel Feregrino. Estamos informando y compartiendo con todos ustedes el hecho de que celebraremos el Día Mundial del Sueño este 15 de marzo. El Día Mundial del Sueño contempla múltiples acciones a nivel global y en México tendremos varios eventos importantes coordinados por la sociedad. Uno de ellos es especialmente el de la siesta masiva que realizaremos en la explanada del Monumento a la Revolución a partir de las 5 de la tarde. Y consiste en que estamos convocando a la sociedad civil abierta para que nos acompañe a tomar una siesta, echarnos un coyotito y poder establecer la necesidad de tener equidad de sueño para la salud global. Esta siesta tiene como objetivo hacer conciencia a la población general y también al área gubernamental de que debemos tener equidad de sueño para poder tener salud a nivel global, a nivel personal. Este evento tendrá, entre otras cosas, orientación para poder relajarse con terapias de grupo, reiki, relajación, tener sesiones de respiración y algunos consejos importantes para poder conciliar el sueño. Otros dos eventos son al día siguiente, o sea, el sábado 16, el Sleep Fest, en donde los principales grupos de estudio de medicina del sueño de México nos conjuntaremos para ofrecer a la población general información directa y fidedigna, además de que contaremos con la presencia de los principales equipos e industria relacionada con el sueño, que otorgará descuentos, obsequios y varias sorpresas. Esto se realizará en el Hotel Bel Air, a espaldas del World Trade Center, a partir de las 9 de la mañana. Y el domingo 17, la carrera Corre por tus sueños es una carrera con causa para apoyar a las personas de escasos recursos a que obtengan un equipo CPAP y también estudios de sueño gratuitos. Muchas gracias. Gracias, doctor Óscar Sánchez Escandón, presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. ¿Listo? Fíjate que ahí, ¿cómo extraño a la gente del sureste? ¿Por? Pues por la hora del siesta. Sí, la siesta. Sí, pues, ahí se la toman en serio y se suspende todo. ¿Y nosotros? Y nosotros aquí sufriendo. Pues durmiéndose. Hay que claro que importes algo más que
buenas experiencias, ¿no? Así. Bueno, gracias, Roberto. Gracias, Manuel. Nos vemos la próxima semana. Buen viernes, buen fin de semana. Bueno, vámonos a esto que hizo ayer, esta entrevista de Marco Antonio Regil. Precisamente entrevistó a Claudia Lobatón. Ella es psicóloga. ¿Con qué tema cree? ¿Por qué las chicas buenas se enamoran de los chicos malos? ¿Qué tipo de mujeres elegían a los chicos malos? Venga. Y los chicos malos eran elegidos cuando las mujeres, una, o no tenían buena autoestima. Ajá. Dos, cuando tenían miedo al compromiso o había una sensación de aversión. Y era la razón por la cual tendían a sentirse como muy atraídas a estas personas que tienden a romper las reglas. Un chico malo, como está, como sí, reconocido. ¿Qué es un chico malo, verdad? Como alguien que rompe las reglas. Uh-huh. Un chico malo a veces solo puede tener como estas flashazos, uh-huh, donde me gusta romper las reglas. También las mujeres que están más interesadas en encuentros, solamente en encuentros sexuales, tienden a elegir a chicos malos, o mujeres que tienen prácticas más diversas. Mm. Eso es bien interesante, porque además también se van sumando como todos estos estereotipos de género, del para qué elegir un chico malo, una, para cambiarlo. Otra investigación de la Universidad de Michigan dijo es que los chicos malos tienden a ser admirados más allá de por ser malos en sí mismos, sino porque muestran valentía. Ajá. Y tendemos a estar demasiado admirados, la sociedad en general, por actos que son altruistas pero valientes. Ajá. La baja autoestima tiene mucho que ver con comportamientos asociados a la violencia. Ah. Entonces, si tuviste una infancia donde no fuiste reconocida, vas a buscar ese mismo patrón. Uh-huh. De sentir que te tienes que ganar las cosas, sentir que tienes que trabajar mucho, sí, para entonces sentirte amada. Bueno, Claudia Lobatón, psicóloga, aquí con Marco Antonio Regil en estas frecuencias. Vamos con Juan Carlos Cruz, Información Espectáculos. Hola, Juan Carlos. Buenos días, Manuel. Un saludo para el auditorio. Ayer se dieron a conocer los nominados a los premios Platino, reconocimientos otorgados a lo mejor del cine y la televisión iberoamericana. Algunas de las categorías son Mejor Película de Ficción, donde compiten Cerrar los Ojos, La Sociedad de la Nieve, Los Delincuentes y Tótem, de la mexicana Lila Avilés, quien también se encuentra nominada a Mejor Dirección al lado de Isabel Coixet por Un Amor, Juan Antonio Bayona por La Sociedad de la Nieve y Pablo Larraín por El Conde, Barra Brava, El Cuerpo en Llamas y Ozzy, El Espía Arrepentido, temporada 2 y Los Mil Días de Allende compiten en la categoría a miniserie o teleserie cinematográfica, mientras que Radical, de Eugenio Derbez, se encuentra nominada al cine y la educación en valores al lado de 20.000 especies de abejas, La Memoria Infinita y Puan. La ceremonia de los premios Platino se realizará el 20 de abril en el Teatro El Gran Tlaxco del Parque Xcaret en la Riviera Maya. Este jueves, Netflix anunció que la séptima temporada de Black Mirror llegará durante el 2025 con 6 nuevos episodios, pero lo que más emociona a sus fans fue la revelación que hizo su creador Charlie Brooker de una supuesta secuela del episodio USS Callister, uno de los más exitosos, inspirado en Star Trek, en donde participan Jesse Plemons, Christine Milioti y Jimmy Simpson. A través de un video en Instagram, la cantante Kali Uchis reveló que se convirtió en madre por primera vez al lado de su pareja Don Toliver. Eres todo lo que podríamos haber esperado y más. Gracias a Dios por nuestro hermoso y saludable bebé. Y gracias a todos por la buena energía en el camino. Es parte del mensaje con el que la intérprete de Telepatía compartió este clip. A unos meses de iniciar el juicio que enfrentará por el homicidio involuntario de Alina Hutchins, Alec Baldwin y sus abogados buscan desestimar este caso. Para esto presentaron nuevos documentos legales alegando que la Fiscalía de Nuevo México ha actuado en su contra, acusándolos de manipular el caso y ocultar pruebas durante el proceso en la selección del jurado. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues hoy no es para correr tanto, hay gente que va a sus trabajos, no hay escuelas, pero la tendencia de este viernes. Hola, de Yanira Pérez Baena, buenos días. Muy ¿cuál buen es? Buen día, rápidamente, la tendencia del día de hoy. Oye, sí, que ya no la sabemos, narcopresidente, narcocandidata, sí. Xochitl, esas son las tendencias, uno, pero la otra. Pero Black Mirror, esta serie de ¿eso Netflix, es? Una serie de Netflix que además es súper famosa, pues bueno, anunció ayer que ya van por su séptima temporada para el próximo año, entonces pues para quienes son fans de esta serie, que además tienen un contenido humor negro hacia la tecnología. Entonces, bueno, el próximo año, 6 capítulos más con esta séptima temporada, Manuel. Muy y bien. Esta es la tendencia del día de hoy. Muchas gracias, señora Pérez. Gracias, Manuel. Buen día. Gracias, buen día. Comenzamos el próximo lunes en punto a las 5:30 de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a pausa. Regresamos por la mañana con Ciro.